Buenas noches. Hello, hello, good evening everyone. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Yes, miss. Good evening. Yes. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome, welcome to the class. Bye. Ya les voy a ir avisando a todos, pero a ustedes que ya están acá, les voy a informar que por motivos de fuerza mayor, yo no puedo encender mi cámara el día de hoy. Pero eso no significa que ustedes no la vayan a encender, ¿verdad? Porque yo ya justifiqué allá con la empresa cuál era la situación que tenía el día de hoy para tener cámara apagada. Pero ustedes me dijeron ahí que por favor procuraran que los estudiantes no por eso la fueran a tener apagada, porque su asistencia siempre cuenta con cámara encendida, ¿verdad? Así que por favor mantener la cámara encendida. Yo solo por este día la voy a tener apagada, pero ya mañana vuelvo a la normalidad. Solo es un problema técnico de ahora. ¿Ok? Bien. ¿Qué tal el fin de semana? How was your weekend? Muy bien. Muy bien, gracias. Muy bien, también descansado. Thank you. Cambio de actividades, nada más, dice un tío. Que hacemos solo cambio de actividades, pero de descansar no tanto. A menos que se agarren un día, ¿verdad? Completamente para descansar, lo cual también es válido. Ok, bueno, espero que ya hayamos terminado de trabajar la plataforma, unidad 1, unidad 2, sección 1, sección 2. Si quedaron dudas de alguna cosa, las vamos a resolver el día de ahora. También voy a ver, vamos a ver los temas más a detalle, lo que les comentaba, ¿verdad? Que vamos a ir reforzando algunos temas. Y también vamos, a ver, aquí me están mandando mensajes. Ok, Karina, gracias por informar. Ah, recuerden siempre, ¿verdad? Tenemos que tener el nombre completo, según aparece en el DUI. Cámara encendida, ya les comentaba yo por qué está mi cámara apagada. Y ustedes, por favor, siempre mantener su cámara encendida por efectos de control. Bueno, ya son las 7:02. Vamos a esperar un minutito más y voy a empezar a pasar la asistencia. No sé si tienen alguna duda con respecto a la plataforma, ya que han estado trabajando este fin de semana. Ahí escuché un micrófono. Dígame. Ok, tengo manos arriba. Excelente. Vamos a ir con René y luego vamos a ir con Irma. Yo estuve trabajando en la plataforma el fin de semana. Más que todo viernes y sábado. Correcto. Ahora acabo de recibir un mensaje de uno de los coordinadores que me dicen que no tengo el 80%, según yo ya había terminado las dos secciones, 1 y 2. ¿Y no le aparecen si todas con chequecito? Sí. La única que me salió cero fue una, el 2.10, creo, que supuestamente contesté bien, va, pero me salía mala. Entonces estuve intentando de varias formas. Y siempre me decía que estaban malas, así que la dejé así. Vaya, vamos a revisar ese ejercicio 2.10. Pero si ya tiene la mayoría, aparte de eso, ya tendría que llegar al 80%. ¿A qué horas le mandaron el mensaje y a qué horas terminó usted de trabajar? Yo terminé ahora en la tarde.
¿Y el mensaje se lo enviaron? Ya le digo. Me lo mandaron ahora a las 5:01. Pues tal vez no aparecía actualizada la plataforma, pero si usted dice que ya todos le aparecen con chequecito verde y solo ese no, ya vamos a resolverlo de todas formas acá en clase para que le aparezca siempre más del 80%, pero ya tendría que aparecer. Ya vamos a revisar, ¿ok, René? Sí, bueno, okay. De acuerdo. Excelente, vamos con Irma. Buenas noches. Fíjense que mi consulta era que abajo de la cada ejercicio aparece como un cuadradito donde arriba aparecen unas letras y me preguntaba un compañero si eso se tenía que llenar y yo también me quedo con duda, pues ya aparte. ¿Eso es después de cada ejercicio, después de cada video lo que me está comentando? Es, digamos, abajo, a mí casi siempre me aparece abajo el audio, digamos. Y abajo me aparece como un cuadrado. Veamos. ¿Me está diciendo aquí en los videos estos cuadrados que aparecen acá abajo en los videos? Porque de ahí en los ejercicios tendrían que aparecer así. ¿Me escuchan? Yes, teacher. Sí, creo que solo Irma no me escucha ahorita. Yes, teacher. Teacher, bueno. Pero ese video, igual yo estaba con esa duda, pero estaba leyendo bien, que es como para mandarlo como discusión, como algo que no se entendió, supongo. Ajá, es no tanto algo que no se entendió, esto es participación extra, es práctica extra. Por ejemplo, acá ellos les dan un ejemplo del tipo de discusión que tienen ahí y ustedes pueden contestar lo mismo. Okay. Creo que... Ajá. Ustedes pueden contestar. Por ejemplo, aquí les dice ellos, vamos a hacer unas... Bueno, creo que les dice en el video que van a hacer estas cosas y aquí, mire, ya una persona lo escribió, de que le hicieran ejemplos utilizando estas preposiciones de lugar. Entonces... Básicamente solo es una práctica extra para ustedes. No es como que va a ser algo evaluado, pero sirve. Y miren, pues solo una persona ha hecho esa práctica extra, que sería bueno que la hagan porque siempre les ayuda a ustedes a ir reforzando su conocimiento. Obligación no es. Obligación son los que tienen el lapicito. Ese es el ejemplo donde yo le dije que no me salía. El friend, in, on, in front. Mihai, todo eso. Vale, ya lo vamos a resolver esto de aquí. Vamos a resolver eso de acá también. Ahorita vamos a hacerlo together. Solo voy a ir con una consulta más. Bueno, todos tengo. Solo tengo a María y luego a Miguel para pasar asistencia. Dígame, María. Buenas noches. Era casi la misma consulta, teacher. Si la tarea solamente era lo que tiene el lapicito o había que hacer esas otras tareas que no sé... ¿Dónde están? Porque sí escuché a un compañero que dijo que habían otros ejercicios, pero yo en realidad no los encontré. Sí, solo están abajo del video. Como le comentaba, le compartí ahí, abajo del video que vemos, si vamos para abajo, ahí van a aparecer esos foros de discusión. Y repito, ¿verdad? Es una práctica extra que les puede ayudar a todas y a todos, pero no es obligación. Como los que tienen el lapicito, estos sí son obligación. Ok, thank you. Okay. Bien, y voy con Miguel. No, más que todo fue en esta parte de ese video donde por lo menos a mí se me complicó bastante la respuesta porque habían cosas que las escribía unidas y no eran así, sino que habían que escribirlas separadas y en otras que estaban, que son separadas, pero que había que ponerlas unidas para tomarlo como bueno. ¿En cuál ejercicio es eso? Es en el que se estaba enseñando del video. ¿El que el compañero dijo que le costó? Sí, efectivamente ese. Por ejemplo, el de New Papers, creo que es el ejercicio 3. Uh-huh. Que, bueno, yo escribía The New Paper, pero yo lo hacía como separado. Y hasta que se me ocurrió, casi 2 horas peleando, de ponerlo unido. Y hasta entonces fue que me lo tomó como bueno. Mm, demás, ya entendí.
Ya entendí. Igual, sí, en la respuesta, más que todo, igual que la quinta pregunta, que es address book, yo lo escribía separado y es como unido. Entonces, ahí es donde se me complicó un poco, porque pasé bastante tiempo y repetía y repetía y escribí un montón hasta que unido fue como que ya daba la plataforma como bueno. De lo contrario, sí dio, por lo menos ahí sí, yo tomé bastante tiempo. Todo fue lo más difícil para mí. Ok, ok. Bueno, vamos a ver cómo puedo solucionarles eso a todos ahora. Voy a ver cómo les voy a explicar ese ejercicio, ya que veo que a varias personas les está dando problema, ok. Bueno, no es por cortar, ¿verdad? Tengo mi cámara apagada, dice. Y... Ok, gracias por informar. Solo tengo dos informes de por qué la cámara está apagada. El mío ya lo conocen, ¿verdad? Vamos a pasar asistencia porque ya me pasé de la hora que hay que pasar asistencia. Y luego les ayudo ahí con los ejercicios y vamos a explicar un par de temitas más. Bien, vamos acá. Ana Cristina Peña de Paz. Present. Excelente. Ana Elizabeth Martínez Azúcar. ¿No está Ana Elizabeth Martínez Azúcar? Ok. Andrea Marcela Mejía Rivas. Present. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. ¿No está Carlos? Bien. Vamos aquí con David Inocencio Ramos Hernández. Present. A ver si me permiten un segundito. Denme un segundo, ya vuelvo con ustedes. Uy, ya les estaba hablando aquí. Bueno, vamos aquí de nuevo. Me había quedado con, denme un segundito. Disculpa por esa interrupción. Dayana Abigail Alvarado Rosales. ¿No está Dayana? Pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, bye, ok. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Present. Excelente. Esperanza Isabel Vides Barrera. Present. Francisco José Alvarado Caballero. ¿No está Francisco José Alvarado Caballero? Present. Ok, ahí está. Grecia Elizabeth Turcios Rodríguez. Present. Okay. Imelda Yamilet Mengíbar Recinos. Present. Irma Yamilet Sánchez Varela. Present. Okay. Jenny Akane Molina Cortés. Present. Karina Cristel Cruz Hernández. Present. Kevin Eduardo Flores Sánchez. Present. María Elena Pérez Martínez. Present. María José Burgos Rodríguez. Present. María Magdalena Méndez Méndez. Present. María Mercedes Valencia de Padilla. Present. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present. Mirna Elizabeth Ramírez Dimas. Present. Nancy Fidelina Rivas Granados. Present. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Present. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Present. Olivia Raquel Rodríguez Benítez. Present. Oscar Alexander Domínguez Herrera. I'm here.
René Gustavo Melara Trigueros. I'm here. Okay. Rina Margarita Arana de Serrano. Present. Continúo con el problema con la cámara. Ok. En mi máquina, sí. Ahorita la tengo activa, pero no se mira. Ok, voy a reportar esa situación. Ok. Gracias. Bueno. Roxana Gabriela Santamaría González. Present. En Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Ok. ¿Alguien se conectó en lo que pase asistencia? Nope. Ok. So let's start with the class. Pero para empezar con la clase, quiero ayudarles con el ejercicio donde varias personas estaban teniendo problemas. Bien, vamos a ver aquí. Quiero compartir pantalla. Bueno, vamos a ver este ejercicio. Este ejercicio habla de las preposiciones de lugar, tema que ya vamos a discutir estos días. En las preposiciones de lugar tenemos acá, por ejemplo, next to, que es a la par de, in front of, que es enfrente de, behind, atrás de, y así sucesivamente, ¿verdad? Que ya los vamos a ver. Pero acá hay un audio para ayudarme. Este audio, voy a abrir en otra ventana. Estoy compartiendo el sonido, sí. Bien. Voy a reproducir el audio y ahí me va dando la respuesta, ¿verdad? Complete these sentences. Then listen and check your answers. 1. The books are in the book bag. The books are in the book bag. Lo que decía el compañero de que hay palabras que van juntas, aunque son dos palabras, es porque se llaman palabras compuestas, compound nouns. Los compound nouns son muy lógicos en inglés. Es que unen dos palabras para hacer un solo significado. Por ejemplo, gasolinera. En inglés es gas, como se dice gasolina. Station, estación, estación de gasolina. Simplemente es gas station. Son palabras compuestas. Y muchas veces estas palabras compuestas se escriben juntas. Entonces dice aquí, the books are, yeah, solo voy a poner la parte que falta. Y decía in the book bag. A veces el error que les va a dar es que tal vez un punto no han puesto. No sé si esta pide puntos, pero vamos a intentar enviarla así para ver si no está correcto. Sí, correcto. Vamos a hacer la siguiente. Voy a escuchar el number two. Two. The DVD player is next to the television. The DVD player is next to the television. Next. Next to the television, like that. Vamos a escuchar el number three. Three. The map is under the newspaper. The map is under the newspaper. The map is under, y como decía el compañero, newspaper va unido. Oh, sorry. Newspaper. Let's listen to number four. Four. The chair is behind the desk. The chair is behind the desk. Behind, esto es atrás, behind the desk, o atrás de. The wallet, let's listen to number five, I think. Yes, five. Five. The wallet is on the purse. The wallet is on the purse. On the purse. Ya más adelante les voy a explicar a detalle cada una de esas prepositions. Six. The cell phone is in front of the address book. The cell phone is in front of the address book. Vamos a ver aquí, le vamos a dar a enviar. A ver si me lo toma como correcto. Excelente. Tengo una mano arriba ahí, Francisco, dígame. Buenas noches. Hello.
Tengo una consulta. Yes. ¿La palabra between entraría en la parte de las preposiciones o en el grupo de las mismas? ¿O bien pues es considerada de otra manera en el idioma? Es una preposition of place, correcto. Gracias. Uh-huh. Y significa entre, ¿verdad? Como entre dos cosas. Okay. Yes. For example, I don't know. My house is between a hospital and a supermarket. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Mi casa está en medio de un hospital y un supermarket. Un supermercado y un hospital. Bien ahí. Gracias por su pregunta, Francisco. Vaya, miren, ahí están las respuestas. Básicamente se las he dado acá. La number one quedaría like this. A ver si me dice ahí Ana Cristina, no veo que tiene levantada su mano. ¿En qué parte de la plataforma está eso? En el ejercicio número 2.10. ¿Estuvo usted el primer día cuando yo expliqué los dónde estaban los ejercicios y cómo navegar en la plataforma? Sí, sí. Pues, entonces ahí se va a la sección 2, le da clic en sección 2 y ahí cuando usted le dé clic le va a aparecer en este. En esta parte de aquí arriba tiene que buscar el lapicito que dice 2.10. Yeah. ¿Yes? Sí. Bien. Ok. Nelson, veo que tiene ahí su mano arriba. Hola, Miss. Tengo una consulta. Si en el caso yo escribí book back, pero separado y me lo toma como bueno, no hay ningún problema. No, porque es un compound noun que se puede escribir de dos maneras distintas. Ok, sí. Ok, bien. Y tengo ahí a David. Dígame, David. Yes, I have one question. Ok. Ahí en este ejercicio, menciona televisión, yo le puse solo TV y me lo aceptó como bueno. Y hoy que veo que no estoy haciendo, veo que pone la. Entonces, las dos formas son correctas. Sí, la plataforma de hecho tiene, ahí les va a dar opciones de respuesta. Y ellos a veces ponen tres posibles respuestas. Incluso creo que ponen una que si la ponen todo en mayúscula, la acepte. Así que ellos configuran y por eso a veces pueden poner Address Book, separado, unido. O también pueden poner TV or Television. Ok, gracias. Excelente. Una pregunta más, ¿ya nadie más? Miguel. Quizá, bueno, en mi parte, cuando yo estuve trabajando la parte de la plataforma, a mí no me tomaba como buena ni Address Book, ni tampoco la otra que es The New Paper, si yo lo tenía separado. Tenía que escribir unido a como diera lugar. Ahora sí, la parte de Television, yo no puse Television, sino que puse TV y me la tomó bueno. Uh-huh. Y Book Back, le escribí separado y me la tomó como buena, no como se lo ha puesto que va unido. Lo que pasa es que hay compound nouns que pueden ir separados y unidos. Bookback es uno de ellos, television se puede abreviar por TV, newspaper no se puede hacer separado. Así que depende de eso, ¿verdad? Depende de la regla, de la estructura de la palabra. Ah, ok, ya me quedo claro. Gracias. Excelente. Bueno, bien, ahora ya les expliqué un poquito sobre ese ejercicio y me gustaría pasar acá porque vamos un poquito atrás con los temas, ¿verdad? Y necesito llegar a los temas que tenemos. Quisiera explicarles hoy un poquito sobre el verb to be. El verb to be básicamente es lo que nos enseñan en la escuela y lo que aprendemos a cada rato y el ser o estar, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con el verb to be. No hay que confundirse porque el verb to be se utiliza para expresar eso, ser o estar. No lo vamos a poner junto con otros verbos que no tengan nada que ver, ¿verdad? A menos que la regla lo indique, que ya van a ver más adelante cuáles son los casos. Pero ahora vamos a aprender la manera simple solo para decir que algo es, algo está, alguien es, alguien está, o yo soy o yo estoy. Es lo que significa. Y esto es más fácil que el español, is easier than Spanish,
porque en el español nosotros tenemos dos palabras, ser y estar. En español se conjuga soy, estoy, eres, estás, y va cambiando, ¿verdad? Pero en inglés va a ser solamente tres formas del verb to be, que son las que tenemos acá presente, am, are, and is. Acá se repite el mismo are, solo son tres formas, y dependiendo de los sujetos, así cambia. Como yo les explicaba, en inglés siempre necesitamos los subjects porque no es un sujeto tácito. Remember that. So, I significaba yo. Y si am, que es la forma del verbo to be, significa ser o estar, aquí dice yo soy o yo estoy. I am. Yo puedo decir I am happy, yo estoy feliz. O I am a teacher, yo soy una maestra, una profesora. ¿Yes? Ahora, también aquí la tercera línea que nos encontramos, the third line that we have here, dice que en inglés podemos hacer lo que se llama contractions. Los contractions son abreviaciones que se hacen entre el sujeto y el verbo to be. Y se puede hacer con esta comita que tenemos acá arriba, que en inglés se le conoce como el apostrophe, apostrophe. Y acá ya no dice I am, dice I'm. ¿Esperanza? Sí, y la contraction, no hay, o sea, se puede usar en cualquier momento, no hay problema o alguna palabra donde no se pueda utilizar. Pues en abreviación del verbo to be, aquí como se la estoy mostrando, siempre que usted la quiera utilizar, la puede utilizar. Ok, ok, gracias. Yes. Las contractions no se van a poner con todas las palabras, ¿verdad? A lo loco, sino que simplemente donde se permita y donde la regla lo diga. Miguel Antonio, dígame. Una consulta. Para la forma de hablar o de escribir, no habría ningún problema si es contraction o si se escribe la palabra a lo largo, según la gramática. En la pronunciación y al hablar sí hay cambio, porque aquí esto se lee I am y aquí se lee I'm. Pero en la escritura ambas son válidas. Si usted quiere usar la forma así con cada palabra o la forma contraction, puede utilizar cualquiera de las dos. Ah, ok. Es el mismo significado, solamente que es reducido, por decirlo exactly, así. Exactly, exactly. Es como okay. En español, ¿verdad? Esto aplica al mismo español, you guys. En español nosotros también somos bien perezositos para hablar. Lo completo sería vaya pues. Decimos va pues. Y al final terminamos diciendo va pues, ¿verdad? Entonces eso ya no es el lenguaje correcto hablando así como para hablar profesionalmente, pero acá sí es correcto. Hay personas que dicen que para hablar profesionalmente hay que decir palabras separadas, pero no. No, no, no. Ustedes van a escuchar discursos de presidentes donde ellos están utilizando contractions. Es una cosa muy normal y es para hacer el speed, hacer como la velocidad al hablar. Bien, les voy a ir explicando cómo se va haciendo cada una de estas, cómo se van formando, y después les voy a dar pronunciación de ellas separadas y de ellas unidas. Y les voy a dar unos ejemplos de oraciones también ya para que tengan en cuenta. Bien, I am, ya decíamos que es yo soy, yo estoy, y podemos hacer el I'm. You are, tú eres o tú estás, o usted es o usted está. Y la abreviación sería your. Ya les voy a dar de nuevo pronunciación después. He is es él es o él está. Su abreviación sería his. She is, ella es, ella está. Abreviación sería she is. Luego tenemos acá, déjenme hacerles una pregunta. ¿Se escucha mucho ruido de fondo o no? ¿No? Personalmente no. No se escucha bien. Okay. No, no se escucha nada. No, no se oye. Ok, excelente. Entonces vale cada centavo que pague por estos auriculares. Porque aquí donde estoy tienen una gran puya. Así que bueno, vamos. It is, es eso es o eso está. Puede ser aplicado para un animal, para una mesa, para un objeto, cualquier cosa. Por ejemplo, yo quiero decir, mi carro está sucio. Y solo quiero decir, está sucio.
¿verdad? No quiero decir mi carro. Entonces eso de está sucio sería it is dirty, ¿ok? It is dirty. Kevin, dígame. Lick, yo solo quiero que me diga cómo se dice, cómo se pronuncia la contracción de I am. La contracción de I am es I'm. I'm. Yes, correct. I'm. Ok, gracias. Ok. Algunas personas, por su pregunta, Kevin, la van a terminar diciendo como am, porque a veces terminan diciendo así como I'm happy, pero lo correcto es I'm happy, I'm happy. La I es un poco corta en esa pronunciación, ¿ok? I'm happy. O sea, bueno, que se escucha como que hubiera una I, por decirlo así, ¿verdad? Sí, correcto, pero no se escucha tan forzada. Por ejemplo, es muy diferente que yo diga I'm a que yo diga I'm, ¿ok? La I es suave dentro de la pronunciation. Ok, thank you. Okay. Mm-hmm. You're welcome. Ok, here we have you again, y quiero ver si alguien se recuerda por qué tenemos you dos veces, y me dice qué significa ese you ahí. Porque el primero es singular para tú y el plural es para ustedes. Excellent, thank you very much. Excellent, thank you. Ya vi que ahí también alguien más se va a contestar. Excellent, me llega eso. Ok, entonces acá sería ustedes están o ustedes son. Francisco, dígame, ¿cómo le puedo ayudar? Sí, me gustaría que me comentara si de pronto existen algunas informalidades en el idioma, ¿verdad? Ya pues hablándolo directamente con una persona nativa para que nosotros podamos entender ese tipo de cuestiones que se dan en todos los idiomas, ¿no? Entonces, pues me gustaría conocer si de pronto existe alguna informalidad con alguna de estas explicaciones en los subjects. ¿Informalidad en qué sentido, Francisco? Por ejemplo, yo he visto en canciones, ¿verdad?, que dicen Ima, que entiendo que es I am, pero pues lo dicen así. Ah, ok. Ok, bien, me gusta esa pregunta. Gracias, Francisco. Eso en, mire, hay que tener en cuenta una cosa en cuanto a, a mí me gusta llamarle a la poesía, a la música, no hay reglas, ¿ok? I'ma be your friend, como yo seré tu amigo. El I'ma se puede utilizar en varios contextos, pero esto es por la sonancia en música. Entonces en música suena mejor y tiene más ritmo si lo digo así. Entonces según si la canción requiere que yo diga I'm o si quiere que yo diga I'ma. Y también el tipo de canción, porque si es rap, es un inglés bien distorsionado. Okay. Entonces eso me lleva a la siguiente explicación. Muchas veces ustedes se van a encontrar con algo que se llama el street speak. El street speak es aquel idioma que se habla en la calle, ¿okay? Entonces ahí no hay reglas, ahí es ¿me entendés o me entendés? Entonces, por ejemplo, hay una forma de negar que es street speak, que se llama, que dicen ain't. Acá nosotros negamos con I am not o I don't, que ya lo van a ver más adelante, pero en el idioma callejero se puede decir ain't, y ain't es para todas las negaciones que se le puedan ocurrir. Yo aquí haciendo ademanes como que ustedes me están viendo, pero igual, es para todas las negaciones que se les puedan ocurrir, porque ellos así hablan en la calle. Entonces, si hay irregularidades, así como dice Francisco, en cuanto a sonancia en música y poesía, y en cuanto al lenguaje callejero. También depende mucho de la población que hable el idioma, porque nosotros los latinos tenemos algunas distorsiones que le damos al idioma y agregamos mucho el Spanglish. También las personas de color, no siendo racista, ¿verdad?, pero sí tienen su forma de hablar bastante peculiar que se ve muy presente en las canciones como el rap. Mirna, dígame. Sí, yo ya se iba a comentar de que yo tengo amigos en Estados Unidos y ellos escriben My Lil Sis is intelligent, y yo tengo que entender, Lil está hablando de que es pequeña, Lil, correcto. Y Sis, sí, supongo que está hablando porque es la hermanita, ¿va? Y yo así más o menos voy viendo, porque ponen en su foto, la descripción de la foto, uh-huh, y ponen My Lil Sis, y yo digo, es que la foto es hermanita, entonces está hablando de la hermana, pero no ponen My Little Sister, así, ¿va? Sí, sí, es porque depende... Es porque depende mucho de la zona. Mire, y también hay otra cosa
también de lenguaje, ¿verdad? Distorsionado, abreviado y todas estas cosas. También hay algo más que distorsiona el lenguaje, ya se me había olvidado comentarlo. La otra cosa que distorsiona el lenguaje es las generaciones, las generations. Por ejemplo, ustedes aquí pueden ser, no sé, tengo, creo que tengo una población entre millennials, X y boomers. Pero ahora está mucho también esto de la generación Z. Y yo me acuerdo cuando yo estaba más joven, teníamos esto de LOL. LOL es laughing out loud. Entonces ya alguien solo escribe LOL y se entiende que se está riendo, ¿verdad? Pero ahora la generación Z pone una calavera. Eso significa estoy muerto de risa. Entonces esa distorsión del lenguaje también tiene mucho que ver con eso. Por ejemplo, ahora hay una cosa de GPI, de antes existía el YOLO, y cuando se habla ya se hace parte del idioma. Y hay mucho, hay un diccionario de hecho en línea, si lo pueden buscar, pero es como, yo por ejemplo busco slang, esa palabra significa como la jerga. Entonces a veces una palabra significa algo en un contexto, pero cuando le pongo slang, me tira qué significa en otro contexto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí, distorsión de lenguaje, de generación, de poema, de música y también de población que lo habla. Bien, voy con Miguel y luego sigo explicando porque tengo que explicar bien este tema. Una pequeña consulta, Miss. Este tipo de contraction no difiere con el inglés británico. No, los británicos utilizan contractions también. Ah, ok. Yes. Thank you. No, yo también antes pensaba eso, pero no, los British, que al idioma inglés de Inglaterra, se le conoce como British. El British lo que tiene de diferente es mucho la pronunciación y un par de palabras escritas también, pero no es tanto como el inglés así como escrito, ¿verdad? Contractions ellos los utilizan, es muy normal para ellos también. Ah, ok, thank you, miss. Okay, well, let's continue. Is laughing out loud? Yes, Francisco, laughing out loud. Es LOL. Igual que YOLO, you only live once. Okay, bien, let's continue. Bueno, tenemos we are, que es nosotros somos o nosotros estamos. Sorry. En abbreviation sería we're. We're friends. We're students. Okay. They are es ellos son o ellas son o un grupo de ellos y ellas together, ¿verdad? Que en abbreviation sería they're. Voy a ir con las pronunciaciones y luego vamos a ver si podemos hacer un par de oraciones básicas ya con esto. Ya conociendo esta estructura ya pueden hacer oraciones en presente simple del verb to be. Bien, vamos. I am. Si ustedes gustan pueden repetir sin encender el micrófono. Y eso les ayuda a práctica de cada quien, ¿verdad? I am, en abbreviation sería I'm. You are, you're. Recuerden que acá la R se queda arriba en el paladar, are, para que no vayan a decir ar. Yes, okay. He is, his. Acá quiero también hacer mención de esto porque, a ver, mi propósito es que ustedes hablen un mejor inglés del que yo tengo, si es posible. La pronunciación correcta de esta S no se va a escuchar tanto como una S. Suena un poco como una Z, ¿ok? Is. Digo, his, no. He is. ¿Ok? Uno, un poquito esa vibracioncita corta, muy corta. His. She is. She is. It is. It's. ¿Ok? You are, you're, we are, we're, they are, they're. ¿Ok? Vaya, ahora quiero poner esto ya en contexto ya. Si tienen esto, pueden tomar un screenshot para que les quede la tablita así. Y ahora les quiero mostrar cómo ya lo aplicaríamos dentro de oraciones. Okay, les doy un momento ahí para que tomen un screenshot si ustedes gustan. Y ahora sí voy a pasar a explicar en la pizarra. Pon mucha atención aquí porque esto es básico, fácil, pero si no se pone atención, claro que se va a hacer difícil. Bien.
El verbo to, toda oración va a seguir esta regla básica. La regla básica para una oración va a ser sujeto, verbo y complemento. En una oración necesito saber de quién estoy hablando, cuál es la acción que está realizando y cómo se complementa si es necesario, ¿verdad? Y sujeto es la persona de quien se habla. Ya sabemos en este caso, I, you, we, they, etc. Y también el verbo, en este caso va a ser el verbo to be, que tiene sus tres formas, que son am, is, and are. Vamos a hacerlo primero de la forma palabra por palabra para que se vaya entendiendo y luego vamos a empezar con contractions. Vamos a hacer un ejemplo. He. ¿Cuál era el verbo to be que le correspondía a he, según lo que acabamos de aprender? Is. Excelente. Is. He is. Y aquí puedo decir. Is. Él es a lawyer. Excelente. Thank you very much. Y muy buena pronunciación de esa palabra. Mucha gente se confunde que dicen lawyer y no, es lawyer. Muy buena pronunciación. Lawyer, abogado. He is a lawyer. Okay. Ven como yo no digo he is a lawyer. Eso se escucha mal. Es he is a lawyer. He is a lawyer. Ahora, si yo quiero hacerlo de una forma contraction, yo puedo hacer is. Oh, me apareció la comilla. No tengo el apóstrofe en ese teclado. Ahí está. He's a lawyer. Ok. He's a lawyer. La pronunciación cambia. Miren, he is a lawyer. He's a lawyer. Esa es más rápida. Bien, vamos a hacer otra oración. We. ¿Cuál era el verbo to be para we? Are. Excelente. Wow. Qué bárbaros esos estudiantes que yo tengo. Ya van a dar la clase. We are students. Somos estudiantes, miren. We are students. Yes? We are students. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, no, perdón. El abreviado ya sería we are students. Ahora, en cada una de estas oraciones que yo acabo de ponerles acá, podemos entender que hay un subject, hay un verb y hay un complement. He, subject, is, verb, and complement, a lawyer. Lo mismo acá en la forma contraction. We, subject, are, verb, students, complement. ¿Ok? Siguiente. We are students. Lo mismo, ¿verdad? Subject, verb, complement. Entonces, siempre se va siguiendo la regla. A mí, en la escuela, me encantaban las matemáticas. El inglés no me gustaba, pero desde que empecé a relacionar el inglés con las matemáticas, yo lo entendí. Porque siempre va a ser lógico. Uno más uno es dos. ¿Ok? No puede ser diferente. Entonces, en este caso es así. Si yo sigo esta regla y sé que tengo que, no me voy a saltar, no voy a poner el complemento antes, no voy a poner el verbo después, de último o al inicio. Y esta es la forma correcta de hacerlo. Okay. Quiero que todas y todos, everybody, me envíe dos ejemplos, así como se los he colocado yo aquí, al chat. Me lo envían en privado, ¿verdad? Ahí solo pone inglés corporativo para que solo me llegue a mí. Y me envían estos ejemplos. No estos literales. Ustedes pueden hacerte otra cosa. Doctor, happy, cualquier sujeto con su verbo que corresponde y un complemento. Me lo mandan al chat así. Van a hacer dos bloques como esto, lo que me van a mandar al chat. ¿Sí? Los espero ahí en el chat. Solo estoy chequeando a ver si están comprendiendo. Ah, les iba a decir, si pueden envíenlo todo junto. Si están en la compu y le dan shift y enter para que no se envíe cada vez que le dan enviar. O lo separan con una comita o con un guión o algo así. Para que no me vaya cayendo separada su respuesta. Me las mandan todas las respuestas juntas. Porque si no me van a caer así, regado.
Okay, estoy viendo que la mayoría está saliendo bien hasta el momento. Vaya, veo que aquí me han mandado incluso más ejemplos. Recuerden enviarlo en privado siempre, porque si lo envían público. Ana, dígame cómo le puedo ayudar. Ana Cristina, veo que tiene su mano arriba, pero no la escucho. Sí, Miguel, así está bien. No sé, hola, no sé cómo mandárselo al chat. Le voy a escribir un mensaje ahí al chat. ¿Le aparece ahí en el chat? Aquí no me aparece nada. ¿Está desde el teléfono o desde la computadora? En el teléfono. No le aparece una notificación por ahí. No me sale nada, solo me sale un lapicito, pero intenté y no pude escribir. Es que hay en opciones donde dice más o abajo, en la parte de abajo. Donde dice más, veamos, donde dice más, habilitar chat 12, ahí. Ajá, ahí son todos los mensajes que hemos mandado. Ahí va a mandar la respuesta. En donde dice pulse aquí. Ok, ahorita escribo, gracias. Voy a aprovechar un ejemplo que me acaban de mandar para explicarles algo. Alguien acaba de mandar aquí, we are bananas. Y yo me quedo pensando, aquí dice, nosotros somos bananas. Pero quiero explicarles lo siguiente. Bananas es un slang en inglés. Y banana significa como estamos locos. ¿Okay? Entonces, we are bananas es estamos locos. Así que sí, esa oración es válida, la verdad. Irma, dígame. A mí no me sale como el apóstrofe, está bien, siempre hay que incluirla, siempre, digamos, siempre se escribe un apóstrofe para la pronunciación. Sí puede incluirla, aquí cuando está en el chat puede mandar esa tilde en lugar del apóstrofe, pero en la plataforma sí tiene que usar el apóstrofe 100%. Ah, ok, gracias. You're welcome. Ok, vaya, ahora les voy a explicar una cosa bien sencilla, que no se me van a perder en lo que me mandan todos ahí sus otras ejemplos. Yo les voy a explicar una cosita más. Esto es muy simple, muy simple. Así que no se me vayan a perder. Pongan atención acá. Para hacer oraciones negativas del verbo to be, va a ser tan sencillo como agregar la palabra not. So, va a ser la misma regla. Subject. Plus, ¿cómo está el plus aquí? Plus verb, que es el be. Pero en este caso aquí vamos a poner not. Y luego the complement. Bien. Ahora también voy a explicarles que existen diferentes tipos de abreviaciones. Pero primero quiero ir con esto. Un segundo, que me está dando mucha tos. Bien, voy aquí. Vamos a hacer la que está a la par y la vamos a hacer negativa. Aquí dice, he is, mire, después del verbo, ¿qué va? Not. He is not, a lawyer. He's not a lawyer. Él no es un abogado, ¿ok? Al contrario del español, no quieran comparar español con inglés. No es así. Me dicen, pero miren, en español, ¿qué es el español? Es diferente. No, no me puede decir, ¿cómo dice va? Pues en inglés. No se dice va, pues se dice ok, que significa está bien. Pero no puede decirlo literal. No existe traducción literal para muchas cosas. Para algunas, tal vez. Palabras individuales, a lo mejor.
Pero acá dice, él no es, Peque no es, he no eats. No se dice así, se dice, he is not a lawyer. ¿Bien? Ahora, para negar, hay tres tipos de abreviaciones. Tres tipos de formas para negar, con dos abreviaciones. Se las voy a explicar ahorita. Para am, solo hay dos, pero para are y para is, hay tres. Y ahorita se las explico bien. He is not a lawyer. En negación, diría, he's not a lawyer, como la abreviation que ya conocimos, ¿verdad? Que es esta, uniendo subject con el verb to be. Y también existe la siguiente. He isn't, vamos a unir el verbo con la negación. Eso sería, he isn't a lawyer. ¿Ok? He isn't a lawyer. Siguiente. We are students. A ver si me escriben en el chat cómo quedaría de la forma así completa. ¿Ok? ¿Cómo quedaría en negación? Así como esta forma aquí que les he puesto primero. A ver si me están entendiendo. Si están poniendo atención. Yo sé que sí, claro que sí. Ok, bien, bien ahí. La palabra a, eso no. Miren, yo no he agregado esa palabra a por ahí. Esa palabra a no, a significa uno. Estamos hablando de we, recuerden que es we, el. A ver, voy a ponerlo acá a la par. Yo creo que se me confunden. Okay, es we. So el sujeto es we. El verbo es are. Y solo voy a agregar not a la par. We are not students. We are not students. Oh, sorry. Es que ando hambre, perdonen. No es el nuevo. We are not students. Me ando comiendo palabras. Podemos abreviar también acá. We're not students. ¿Ven? Y puedo hacerlo como el anterior, donde hago una contraction de el verbo con not. Y entonces en lugar de decir we are not students, voy a decir we aren't students. Like that. Miren. We aren't students. Todas significan lo mismo. Si ustedes me preguntan, todas significan lo mismo. ¿En qué contexto usar una y otra? No, no hay contexto. Todas significan lo mismo. Ahora, la única forma donde yo usaría las palabras así separadas, como le aparece primero de we are not students, sería si le quiero aclarar a alguien algo, así como una aclaración. No, no somos estudiantes. Entonces, no, we are not students. Y quiero hacer énfasis en ese not. En ese sería una forma donde yo utilizaría la forma así completa. Pero usualmente yo utilizaría contraction de we're not students o we aren't students. Particularmente yo uso más este. Ese acá. Pero depende de ustedes. No es como que exista una regla para eso. Ahora, si quiero abreviarles el del verb to be, porque ese solo se puede de dos maneras. I'm a teacher, por ejemplo, yo soy una maestra. A significa un o uno o una. I am a teacher. Y decir I'm a teacher. Solo se puede de esas dos maneras. En este, con negación, solo podríamos decir I am not a teacher y I'm not a teacher. No podemos hacer abbreviation del verb to be con not, del verb am con not. Eso es lo único que no se puede. En las otras dos se aplican las tres maneras, pero en este solo I am not o I am not.
questions hasta ahorita? Miguel, dígame. La última abreviación se puede también en plural y en singular, ¿verdad, teacher? ¿Cómo? La última abreviación we are, I don't know, student. La última, la tercera. Se puede hacer en singular y en plural, ¿verdad? En singular sería solo con you o con I, porque we es un plural. We incluye a varias personas. Ajá. Sí, tiene razón. Yes, yes, yes. Recuerden que los singulares son una sola persona y los plurales son para varias. Ok. Si no hay otra pregunta, quiero que ahora ustedes me creen su propia oración afirmativa y me la manden al mismo tiempo, afirmativa y negativa. Pueden usar cualquiera de las formas. Y voy a estar leyendo en el chat. ¿Qué me van a mandar? Dos oraciones. Una afirmativa y esa misma me la van a hacer negativa. Esas son las dos oraciones que me van a mandar. ¿Podemos usar cualquier sujeto? Cualquier sujeto. Ok. Excelente, vamos bien. Ok, hasta el momento veo que van bien. Un fisherman. We are happy, we are unhappy. Student, he took a shower after the game. He not took, vaya, no voy a decir el nombre, pero la persona que me mandó ese ejemplo de tomar una ducha, eso es un ejemplo en pasado de, con otro verbo, ¿okay? Y ahorita básicamente solo estamos viendo el verbo to be. Ya más adelante vamos a ver esos verbos. ¿Okay? Polices, policemen, así se dice policías, policemen. Solo la palabra police y luego men. Ya voy ahí. We are not pilot, we are pilots. Si estamos hablando en plural, la palabra tiene que ir en plural, ¿verdad? Si digo yo, nosotros somos profesores, yo diría we are teachers. Pero si le digo solo yo, I am a teacher. Sin ese al final. Bien, viendo aquí. they're friends, they are not friends. Okay. Bien, bien, babysitter, I'm not a babysitter, I'm on board. Stealing, she's unintelligent, okay. He's not an actor, no, muy bien, hay el uso de eso. He's not an actor. She's an writer. She's not a writer. Bien, vamos bien hasta el momento. Ok. Bien, me voy a quedar con esto porque quiero que les quede bien claro en cuanto al el uso del verb to be en affirmatives
y en negatives. Y mañana vamos a ver un poco más a detalle las preguntas, ¿ok? So we're going to look at questions tomorrow, ¿ok? Para que quede un poquito más claro ese tema. Now, sorry. Nadie más se conectó en lo que yo estuve en la clase para poderle poner su asistencia porque me fijé el día viernes que alguien se había conectado después. No sé, Ana Elizabeth no está. Carlos Oswaldo, Diana Abigail y por último, no, solo ellos. ¿No se conectaron? Bueno, ok. Nos veríamos la próxima clase el día de mañana, siempre a la misma hora. A partir del día miércoles voy a empezar clases a las 8, así que voy a estar finalizando la clase a las 7:55 y empezando a las 6:55, ¿ok? Sí, claro que vamos a tener clases mañana, toda la semana. Okay. Teacher, disculpe. Yes. Dígame. Sí, me conecté, soy Diana Alvarado. Diana, ahorita le veo aquí Diana. Ok. Bien, ya está ahí su asistencia. Thank you. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Ok, see you tomorrow. Bye. Se cuida. Yo diciéndole sí, pero no me puedo. Thank you. Bye. Bueno, bye, bye. Se cuidan mucho. Nos vemos mañana. Bye bye. Bye bye. Bye.